Hoy recorreremos el concepto de absolutismo, su justificación, características y algunas de las monarquías absolutas más influyentes de Europa. Además, profundizaremos en las estructuras sociales que existieron dentro de este marco político, las causas y efectos del absolutismo y lo que vino después. Arraigado en el derecho divino de los reyes, el absolutismo validaba que el gobierno del monarca estaba respaldado directamente por Dios. Este poder, así, derivado de una fuente divina, lo hacía absoluto, sin tener en cuenta la voluntad de los gobernantes. El concepto de absolutismo representa una forma de gobierno monárquico en el que el monarca posee poder y autoridad absolutos, principalmente sin control de otras instituciones gubernamentales. El absolutismo encontró su justificación en la ideología de la época. El sistema de creencias predominante, resumido en el derecho divino de los reyes, validó el absolutismo, a medida que evolucionó hasta convertirse en una norma de gobierno durante ese periodo. Las características del absolutismo están inherentemente marcadas por el poder desenfrenado del monarca. El rey era el centro de todo poder y autoridad, tanto figurativa como literalmente. Las funciones políticas, administrativas, legislativas y judiciales estaban centralizadas en torno al monarca, lo que les permitía tomar e implementar decisiones de manera conveniente sin enfrentar los obstáculos de la burocracia. Una de las monarquías absolutas más importantes fue la de Francia durante el reinado de Luis XIV. Comúnmente conocido como el Rey Sol, Luis XIV personificó el monarca absoluto por excelencia, el cual construyó el Palacio de Versalles, donde vivía rodeado de riqueza y cultura. Apoyó artistas y escritores, haciendo que su corte fuera famosa por ser muy elegante y culta. En España, los reyes Borbones estuvieron al mando durante lo más elevado del absolutismo. Al igual que Francia, España también experimentó su cenit de absolutismo, marcado por la grandeza y el control político, al mismo tiempo que el reinado de otro monarca notable, Felipe V, el primer rey Borbón de España. Fue durante su reinado cuando el absolutismo español alcanzó su apogeo. Cambiando de rumbo, dirijamos ahora nuestra atención a Rusia y a uno de los gobernantes más transformadores, Pedro el Grande. El absolutismo ruso, alimentado por Pedro el Grande, adquirió un carácter único moldeado por el diverso panorama cultural, geográfico y político del país. Él solo occidentalizó Rusia e introdujo cambios radicales para consolidar el poder absolutista. Contextualicemos ahora cómo era vivir en esa época. A diferencia de la era moderna, la sociedad estaba estratificada según el lugar de nacimiento y la riqueza. En la cima se sentaban el monarca y la familia real, seguidos por la nobleza, el clero y el campesinado, en orden descendiente. Esta estructura definía y circunscribía relaciones, derechos y obligaciones para toda la vida. El absolutismo surgió como una respuesta al caos político y socio-religioso de la época. Las semillas de esta forma de gobierno se sembraron después de la Reforma, tras la cual se buscaba una autoridad central y la unidad religiosa. La pérdida de numerosas vidas durante los muchos conflictos solo parecía requerir un poder gobernante fuerte. El poder del rey bajo la monarquía absoluta no tenía paralelo. La concesión de poder del monarca no tenía igual, ya que era el depositario exclusivo de la voluntad política. Este poder sin precedentes dotó al monarca de la capacidad de elaborar y dirigir el curso del sistema político. A pesar de su control generalizado, los regímenes monárquicos absolutos demostraron muchas injusticias y, aunque eso estaba normalizado, a menudo irritaba a los gobernados. Como resultado, los regímenes monárquicos absolutos comenzaron a enfrentar la oposición dentro de sus territorios. La sociedad de esta época era una red compleja de relaciones que variaban caso por caso, predominantemente moldeadas por el nacimiento y la situación económica. Si bien algunas sociedades experimentaron una enorme riqueza y prosperidad, la mayor parte de la población era pobre, analfabeta y oprimida. Las normas y reglas decretadas eran obligatorias para los súbditos. El resentimiento fermentó dentro de las fracciones de la sociedad que fueron sofocadas bajo el régimen monárquico, lo que provocó revueltas y agitaciones. Las rebeliones dentro de los regímenes absolutistas prepararon el escenario para la posibilidad de nuevas formas de gobierno. La caída del sistema absolutista se vio acelerada por varios factores. La mala gestión financiera, junto con el descontento entre los gobernados y una mayor afirmación de la clase noble contra la corona, iniciaron las grietas del régimen absolutista. La era del absolutismo sembró las semillas de una reestructuración social. Comenzó a tomar forma la idea de los derechos individuales y el concepto de gobierno por voluntad popular. El gobierno autocrático del monarca dio paso progresivamente al establecimiento de monarquías constitucionales, empoderando a los ciudadanos
ciudadanos y limitando los poderes del monarca. A medida que nos acercamos al fin del absolutismo monárquico, se hace evidente que fue un reflejo no solo del panorama político, sino también de las características culturales e ideológicas de esa época. El absolutismo, en distintos tonos y grados, fue una época en la que los reyes realmente reinaron supremos. Más allá de los deseos de poder, riqueza y tierras, los monarcas absolutistas emprendieron grandes proyectos para ilustrar su poder real, con fortificaciones gigantes y castillos señoriales, que eran expresiones sólidas de la grandeza del rey. El enorme castillo y los majestuosos jardines de Versalles son un ejemplo de ello. Si bien la era del absolutismo fue incuestionablemente autocrática, debemos comprender que Europa resistió una serie de invasiones, luchas internas y agitación política en los siglos anteriores, causando muchas guerras e inestabilidad. En respuesta, el absolutismo nace de la necesidad de una presencia estabilizadora y un poder soberano que dominara. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cambios provocados por la Ilustración en los siglos XVII y XVIII reprobaron la idea de la monarquía absoluta. Se sembraron las ideas de progreso y libertad individual, de modo que las pretensiones del absolutismo comenzaron a resquebrajarse y finalmente dieron paso al ascenso de las monarquías constitucionales y la gobernabilidad democrática. El advenimiento de la democracia, con su énfasis en la pluralidad y la individualidad, rompió la rigidez inflexible de la monarquía absoluta. A medida que la ciudadanía despertó al significado de libertad e igualdad, sus demandas de tener voz y voto en la gobernanza se hicieron más fuertes, derribando las estructuras de la antigua versión de la gobernanza. La caída del régimen absolutista construyó el camino para la democracia y el constitucionalismo que han dominado el gobierno de varias naciones durante siglos. Esta transición, caracterizada por numerosas luchas, la firma de estatutos, de establecimiento de constituciones y la creación de poderes con representantes electos, marcó una transformación completa en el modo de gobierno. Aunque en menor número que en épocas pasadas, las monarquías aún existen y pueden variar en su forma y función, desde monarquías absolutas hasta monarquías constitucionales. Algunos de los ejemplos de monarquías actuales incluyen Reino Unido, con el rey Carlos III, en una monarquía constitucional donde el poder del monarca está limitado por una constitución y ejerce principalmente funciones ceremoniales y representativas. España es otra monarquía constitucional con el rey Felipe VI como monarca. Al igual que el Reino Unido, el rey de España tiene un papel principalmente ceremonial y representativo. Japón es una monarquía constitucional con un emperador como jefe de Estado, que al igual que en otras monarquías constitucionales, el emperador japonés tiene un papel principalmente ceremonial. Arabia Saudita es una monarquía absoluta donde el rey ejerce un poder considerable sobre el gobierno y la sociedad. Estos son solo algunos ejemplos, pero existen otros países con sistemas monárquicos en todo el mundo. Aunque en la mayoría de los casos, el poder del monarca, como ya vimos, se ha visto reducido y regulado por una constitución o leyes. El absolutismo, en conclusión, no es algo relegado a una época pasada, sino que, en diferentes versiones, siguen siendo una realidad.